este momento estamos haciendo el primer taller presencial de mediadores TIC, en los cuales los jóvenes se están integrando alrededor de unas actividades en las que pueden reflexionar sobre su papel como jóvenes en este territorio, su responsabilidad, para que luego puedan ingresar a la plataforma y tomar los contenidos de formación alrededor de la web 2.0, de las herramientas TIC, y finalmente poder tener todo este contenido y aplicarlo a la comunidad y al servicio social. Una vez los jóvenes ya están seleccionados y pertenecen al grupo que va a recibir las competencias en mediación TIC, ellos, cada uno tiene asignado una contraseña y empiezan a desarrollar todas las actividades que están virtuales. Nuestro equipo también cuenta con monitores que los van a acompañar en sus colegios para que de esa manera los jóvenes puedan, si tienen algunos inconvenientes, algunas preguntas, puedan resolver todo el proceso, puedan hacer los ejercicios y toda esta información, si la quieren confirmar en otro momento desde su casa, está disponible constantemente en internet. Gracias al proyecto Pasto Digital 2015, Parquesoft Pasto, como ejecutor de esa iniciativa de la Alcaldía de Pasto y financiada por el Ministerio de las Tecnologías de Información y Comunicaciones, también por Colciencias, pues venimos desarrollando diferentes acciones en el marco de lo que se corresponde al fortalecimiento de la red de centros Pasto Digital 2015. En esta oportunidad estamos desarrollando una jornada de capacitación con estudiantes de las instituciones ITSIM e INEM de la ciudad de Pasto, con estudiantes específicamente de los grados noveno y décimo, con quien queremos realizar un proceso denominado Mediadores TIC. Estos chicos recibirán capacitación especializada y específica en temas de apropiación TIC para transmitirlo a la comunidad a través de su servicio social. Esta es una iniciativa en la cual pues también las instituciones nos vienen colaborando y articulando esfuerzos para que sea posible, y gracias a ello pues hoy tenemos la casa llena. El Centro de Emprendimiento Digital y Tecnológico hoy recibe a más de 85 estudiantes de estos grados, y con quien estamos desarrollando una jornada bastante satisfactoria. Me pareció algo muy chévere que personas como ustedes se interesen por el bienestar de nosotros, como para mejorar a nivel de la educación y a nivel social, poder compartir con diferentes personas. Fue algo muy dinámico lo que hicimos, la gente muy, muy atenta, muy cordial con nosotros. Me parece muy bien porque por lo menos quiero tener, digamos, algunas buenas bases para lo que yo quiero estudiar. De estudiar ingeniería de sistemas, entonces pues estoy haciendo lo posible como para adquirir conocimiento de mi alrededor, y me parece muy bueno que estén haciendo esto. Nos están capacitando como para tener mejor comunicación, estar bien informados sobre todo lo que nos pasa alrededor, y pues me parece bien que yo me esté capacitando para eso. La verdad me gusta ser una persona muy sociable, entonces si esa es una forma de hacerlo, pues me parece bien.